suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues se vengo con una brieta bolsita. Es con Laurita. Y es esta bolsita que encontré en la tienda de Thrift City. Esta me costó 99 centavos, un solo dólar. Y me pareció padrísima porque se ve que vienen varias cositas. Así que bueno, pues vamos a estar abriendo y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Esta la encontré en la tienda de segunda Thrift City. Y me llamó la atención inmediatamente esto. Vean eso. Es un portalápices, como una cajita para lápices. Vean esto. De Barbie, está padrísima. Este me encantó para traerlo en mi bolsa. Es del 2001 de Mattel. Es antiguo y está bien padre. Pero además como que resta rasponcito y está un poquito dorado de aquí, pero dentro de lo que cabe está en súper buenas condiciones para tener los años que tiene, porque estamos en 2023. Tiene que 22 años esta cosa. Son súper antiguo. Pero sí, está muy padre. Viene también este lápiz. Ay, me acuerdo cuando le compraba a Junior lápices así gruesísimos cuando estaba chiquito. Si vienen dos lápices de esos de Ticonderoga, que dice My First Ticonderoga, mi primer lápiz de Ticonderoga. Y viene este está padrísimo. Vean, es un lápiz de Winnie Pooh. Tiene la tapita de arriba de Winnie Pooh con su miel. Dice Pooh acá. Y bueno, pues trae como puras bolitas. Está súper lindo este, está padre. Me encantó ese. Ok, viene un para los lápices. Es como los que van así, o sea, en el lápiz. Y bueno, pues es un bicho, como una cantarina. Eso era lo que venía dentro de la cajita. Y es como una sandalia. No sé si será borrador, podría ser, pero la verdad no estoy segura. Una liga. Viene esto. Ah, eso es como para poner las fotos. Como para proteger las fotos y así. Viene este, que son como puras cuentitas y se pegan. Como para hacer para decorar. Está padre. Viene este, que es un sacapuntas. Ese está bonito. Viene una pincita. Viene un borrador de gato, como de tipo Halloween. Viene, vean este de Hello Kitty. Viene este de abejita. Este también es para meterlo así en el lápiz, porque también trae el agujerito acá abajo. Sí. Vienen muchos borradores. Vean, viene otro de estos. Otro de estos, pero en rosa. Viene este, como de Navidad. Viene, ¿qué es esto? ¿Una vaca? ¿Es una vaca o un panda? Creo que es un panda, pero entonces, ¿qué es esto rosa? No sé. No tengo idea. Otra liga. ¿Como un osito? No sé qué es esto. Parece como lo de arriba de una palmera. Un árbol de Navidad. Una casita como de arena. O un castillo de arena. Una mariposa. Una pelotita de food. Un león. ¡Vean! Un Krupi. ¡Ay! Este definitivamente es mi favorito. Este es de Halloween. Una calabacita. Una concha. Una estrella fugaz. Este es así. Este definitivamente era una palmera. Iba así, pero se quebró. Otra estrella fugaz. Otra Hello Kitty. Otro de estos como de... ¿qué es eso? ¿Una flor? Sí, una flor. Una cabecita de Hello Kitty. Una... que es como una flor. Un conejito. Y el último es este y es un... pensé que era un gusano, pero no, es un caballito de mar. Todo eso por un solo dólar me pareció súper bien. Esta bolsa estuvo muy, muy bien. Y definitivamente mi favorita es esta. Me encantó. Y de los borradores, este. Pero déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.